Ens fem ressò ara d'aquestes xifres, les xifres de l'Observatori contra l'Homofòbia, que mostren que les agressions han augmentat un 30% i en el que portem del 2021 ja n'hi ha hagut 184. Una realitat que ha fet sortir a milers de persones al carrer per protestar contra els atacs dels últims mesos i d'aquests darrers dies. Volem conèixer ara el testimoni de l'Eva, que va ser agredida a Barcelona ara fa un any i que ha explicat tot el seu camí de lluita per ser una dona en aquest llibre que tinc a les mans. Mi lucha por ser mujer. Eva Vildósola, bona tarda, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Hace un año tu vida cambió completamente. Nos gustaría mucho que pudieras compartir con nuestros espectadores qué ocurrió entonces, qué pasó. Bueno, fue un día que salí de mi casa. Sí, es verdad que yo siempre he sido muy activa en redes sociales. Siempre me ha encantado contar mi vida en general y todo lo que me pasaba. Y fue un día que salí de mi casa y dos chicos se acercaron gritando Eva Cast, engendro, monstruo, trabelo, porque soy una chica trans, por si acaso. Y nada, me propinaron una paliza y nada, fue a mi casa, lo publiqué en redes sociales a modo de denuncia pública. Estamos viendo la imagen. Y bueno, esto provocó un revuelo brutal. De un día para otro empezaron a llamarme de todos los medios, describirme de todas partes, a reconocerme por la calle y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Cuentas en este libro, Mi lucha por ser mujer, que cuando tenías 5 años te diste cuenta que eras una niña. ¿Cómo es ese proceso cuando uno es tan pequeño? Es que ya antes de los 5 años ya tenía sentimientos de ver a las niñas y decir, es que yo necesito ser así. No es que quisiese, es que lo necesitaba. O sea, yo les veía con sus ropas, sus juguetes, su pelo, sus braguitas. Incluso cuando se les levantaba un poco la falda, yo decía, ¿por qué yo no llevo esa braguita? Entonces ya eran preguntas y preguntas que me hicieron darme cuenta de que es que sí, era como esas niñas. ¿Y esto lo expresabas en tu casa, con tus padres, con tu familia? ¿O aun siendo una niña, te lo guardabas, te lo callabas? Era como que me lo guardaba, pero tampoco. No puedes ocultar quién eres, claro, por mucho que lo intentes. Entonces, es verdad que sí que había momentos y había acciones en las que se notaba. Y pues a veces me salía a decirle a mi madre, mamá, mañana quiero ir en falda al cole. ¿Y qué te decía tu madre? Ve en falda, pero cuidado. Claro, me decía, mira primero cómo van las demás personas y piensa un poco en qué podría pasar. Entonces, es verdad que al día siguiente, bueno, fui a clase y tal, vi que todos los demás niños no llevaban falda, llevaban pantalones. Y me lo pensé 2 veces. O sea, además, yo siempre llevaba anillos y se rían de mí. Entonces dije, bueno, si llevando un anillo ya me pasa lo que me pasa, no quiero saber qué me va a pasar si llevo una falda. ¿Cómo lo viviste? En el colegio lo deberías pasar muy mal, ¿no? Sí, yo iba a un colegio católico, además. Sí. Entonces, es verdad que, bueno, es lo que he dicho antes, no puedes ocultar quién eres. Y sí, es verdad que intentaba ocultarlo un poquito y intentar actuar como los demás niños, jugar a sus juegos, intentar juntarme con ellos, pero pues que era imposible. Yo era muy femenina, siempre lo he sido, y a la gente eso no le gustaba. Ya. Y a los 11 años oyes por primera vez el término disforia de género. Cuéntanos, ¿qué es eso? Sí, yo siempre he estado muy disconforme con mi cuerpo, sobre todo con mis genitales, era algo que no podía ver, era un asco tremendo. Y un día, con 11 años, buscando en internet, encontré pues, transexualidad, me salieron unos cuantos artículos, tal. Y en uno me salía el tema de la disforia de género. En el momento, obviamente, no, ni lo entendía, tenía 11 años. Y por mucho que lo explicaban, yo no lo entendía. Y ya con los años sí que fui dándome cuenta de que a mí lo que me pasaba era que tenía disforia de género y además una bastante importante. O sea, yo me duchaba en bañador, cuando orinaba miraba al techo o a cualquier parte menos a la taza. ¿No podías mirar tus genitales? No podía. Y si estaba jugando con los niños en clase, si estaba haciendo cualquier cosa y alguien me rozaba, me iba corriendo como diciendo no. Porque cualquier cosa que me hiciese pensar en eso ya. Ya. Y a partir de ahí, 11 años, ¿qué pasa? Pues fui intentando ocultarlo porque me di cuenta de que al final era 2012. En ese momento los artículos que me salían pues eran todos de asesinato, tema de la veneno, Amor Romeira, en cuanto a referentes, que están muy bien y me ayudaron muchísimo. Pero quizás no son mujeres ya mayores. Yo tenía 11, 12 años, no podía identificarme al 100%. Y dije, no creo que esto sea lo que realmente quiero. Entonces intenté ocultarlo
Y bueno, pues llegó un punto en el que no pude más. Claro. Y con 14 años necesitaba explotar. ¿En tu casa te apoyaron? ¿Tu familia sí. te acompañó en este proceso? Tenía la... bueno, yo soy hija de padres divorciados. Sí. Y tenía una custodia compartida. Es verdad que en casa de mi padre las cosas iban muy mal. No compartíamos gustos en nada, no compartíamos para nada ni mentalidad, ni ideología, ni absolutamente nada. Y nada, luego... pero una cosa es no compartir la ideología y ni gustos, pero la otra es comprender lo que le está pasando a tu hija. No sé si recibiste esa comprensión. Lo que faltaba en casa de mi familia paterna era amor, yo creo. No había amor ni siquiera entre ellos. Es algo que ha faltado siempre y creo que esa es la clave. Y es al final lo que recibía en casa de mi madre, era mi mundo ideal. Yo podía ser como quisiese, jugar con lo que quisiese, ponerme lo que quisiese siempre. Siempre estaban ahí escuchándome y haciendo todo lo que yo les pidiese. Uh-huh. Y a partir de ahí empieza un proceso de transformación. ¿Qué supone? Claro, perdona, me están diciendo que se roza un poco el micrófono con la camiseta, seguramente. No sé si te lo puedes mover un poquito para que no haya ese roce. Vale, perfecto, gracias. Es un proceso muy largo. Me lo dijeron desde un principio, iba a ser largo, había que tener paciencia. Pero empecé con 14 años y yo tenía esa ilusión de decir, quiero ser una chica ya, o sea, necesito serlo ya, que todo sea muy rápido, que todo vaya, fluya muy rápido. Y claro, cuando me dijeron largo, pues pensé un año, dos años, unos cuantos meses. No, han sido seis años al final, en los que he pasado por un proceso psicológico de dos años, en los que intentas luchar, intentas decir, venga, ya queda menos, ya eres Eva por fin. Pero claro, tú te ves y el único cambio que ves es me estoy vistiendo con vestidos, me estoy maquillando y me estoy peinando, cosa que cualquier chico también puede hacer y cosa que no me hace quererme a mí misma. ¿Tú querías más? Sí. Yo, al final, como he dicho antes, mi mayor problema siempre han sido mis genitales. Y era la parte más prescindible de mi cuerpo, pero es la que más me ha destrozado la vida, sin duda. Uh-huh. Entonces, claro, yo sabía que hasta los 18 era imposible, pero es que ni me hormonaba. O sea, estuve dos años en los que ni me hormonaba. Luego es verdad que vinieron los bloqueadores, pero era lo mismo al final. Yo necesitaba ver cambios en mi cuerpo y decir, ya estoy empezando a ser Eva. No necesitaba uh-huh. ni que viniese el final ya, empezar a serlo. ¿Y cómo es ese proceso? Ese proceso en que te empiezas a medicar, ¿cómo lo recibes y cómo reacciona tu cuerpo también? Paso por fases. Al final creo que la mente siempre juega muy malas pasadas y yo me acuerdo de tomarme mi primera hormona y decir, ¡ya está! Pero no era nada. O sea, me había tomado una pastilla y seguía siendo la misma persona. Y luego ya me fui dando cuenta de que a mí, en mi caso, por ejemplo, las hormonas no me hicieron nada. Yeah. Es verdad que me bloquearon, pero eso fueron los bloqueadores, que al final están para eso. Entonces, pues es verdad, no me cambió más la voz, si ves, más que cambios, ves que se frena todo. Pero en mi cuerpo no veía cambios, sí que tuve un poco más de cintura igual, engordé un poquito, tal, pero muy poca cosa. Uh-huh. Entonces era duro el ver que no había cambios, no había cambios y no había cambios. ¿Durante cuánto tiempo no hubo cambios y cuándo llegó el cambio? Porque un día te das cuenta de que ya se está produciendo un cambio. Que sí. Ya Eva ya está allá. El cambio empezó cuando me di cuenta de que el proceso no se basaba solo en lo médico, sino que al final el cambio parte de ti. Y al final yo siempre he buscado que la gente me aceptase y que la gente me viese como una mujer, porque yo ya me veía como una mujer. Que la gente, y dije no. Cuando tú ya te ves como una mujer, es suficiente. O sea, es lo que querías, ya está. Empieza a cuidarte un poco más de ti, empieza a quererte un poco. Y disfruta lo que tienes, que no todo el mundo lo tiene. Claro. Y eso supongo que requiere de una gran fortaleza, Eva. Sí, y de un gran trabajo. Has tenido que ser muy fuerte. Sí. Porque no ha de ser fácil. Y además, la presión en el colegio en aquel momento, en el instituto, son etapas muy, muy difíciles, la adolescencia. No sé hasta qué punto te sufriste bullying. Sí. Además, siempre lo he dicho, no era un bullying escolar ya, sino que partía ya en el camino de clase a casa ya era horrible, me gritaban por la calle, me seguían a casa. Al final yo vivía en Pamplona, que es un sitio muy pequeñito, además es bastante conservador, entonces era bastante complicado. Y ya antes de empezar el proceso incluso tenía esos problemas y yo al empezar el proceso sabía que
no iba a mejorar en ese sentido, sino que al contrario iba a empeorar. Pero sí, lo que más me... Ahora que lo pienso, lo que más me choca sobre todo ya no es el comportamiento de los niños en general, sino que en mi primer instituto, por ejemplo, el profesorado no hizo nada en ningún momento. ¿Para y de protegerte? Hecho, en ningún momento. O sea, sí que pedí ayuda en muchas ocasiones. Mi madre iba a clase cada día a quejarse al profesorado y nunca se hizo nada. Qué duro. Bueno, y ahora ya eres Eva. Entonces, cuando ya eres Eva, ¿eso qué supone? Ese día en que empieza una nueva vida. Cuando empecé a ser Eva, sí, es verdad que, lo que digo, iban por fases, que había días súper contenta, que iba súper contenta y decía, va, por fin, ya está, soy Eva, me puedo poner esto, cuando iba de compras y compraba cositas, tal. Es muy guay y bueno, ahora que lo pienso, más que el cambio físico, yo he vivido un cambio mental brutal y estoy súper orgullosa. Y ya luego, cuando se va acercando el final del proceso, que por suerte para mí ha sido este año en mayo, ya como que vas viendo que tus sueños, porque al final yo siempre he soñado con ser una chica y con ser la chica que soy ahora. Entonces, cuando te vas viendo en el espejo y vas viendo es que estoy siendo ella, es una felicidad. O sea, yo este año, en mayo, me operé y la felicidad que sentí y que sigo sintiendo cada día cuando... O sea, el simple hecho de levantarme por las mañanas y ponerme una braguita de tela y nada más, que tardar 5 minutos en vestirte, que es una chorrada, o sea, y la gente que lo escucha dirá, claro, es que esto a mí me pasa todos los días, yo me pongo un calzoncillo, una braga y ya. Es que a mí no, es que yo me ponía 3 bragas y esas bragas tenía que sentarme de una forma y me hacían sangre y tengo cicatrices y... Claro, el simple hecho de eso creo que explica totalmente ya todo el proceso. Qué bien, ¿no? Qué liberación, qué descanso. ¿Y cómo es tu vida ahora? No sé, te pregunto, ¿tienes pareja? ¿Cómo son tus amistades? ¿Son nuevas amistades? ¿Son las de siempre que han ido evolucionando contigo? ¿Has dejado amigos por el camino? ¿Has dejado las amistades que no valían la pena? Sí, es verdad que yo, al fin y al cabo, en mi primer colegio no encontré ninguna amistad verdadera. Y luego me cambié de instituto, conocí un montón de chicas y chicos maravillosos y encontré a mi mejor amiga, que desde hoy lo sigo siendo. De hecho, vine a Barcelona a vivir con ella. Y ahora mismo pues estoy conociendo a un chico, estoy muy contenta en todos los sentidos. La relación con mi familia es ya de una amistad para toda la vida. Y sí, estoy muy bien en todos los sentidos. Estoy liberada. ¿Ha habido alguna reconciliación con alguien que en su momento no reaccionó bien, que te pudo dar la espalda o que no te acompañó y que luego ahora pues ha vuelto? Más que reconciliación, creo que al ser tan pequeña, yo no entendía que al final el proceso que yo estaba viviendo lo tenían que vivir mi entorno también, que era duro para todos. Y yo tengo un hermano mayor al que obviamente pues tiene sus amigos que también me van a ver y le costó. Yo creo que es normal y ahora lo veo y digo, era normal. Y no le di esa oportunidad de mentalizarse y asumir lo que estaba pasando y en cuanto vi que ya algo le chirriaba, dije, cruz. Y obviamente luego recapacité y le dije, oye, fui yo la que recapacitó y le dijo, lo siento mucho, porque siempre me ha apoyado. Me llamo Eva, mi lucha por ser mujer. Te agradecemos muchísimo que nos hayas venido a contar tu historia. A vosotros. Que vaya todo muy bien, que está yendo. Y la verdad es que te lo mereces mucho porque ha sido muy duro, ha sido un largo proceso y te lo has ganado. Gracias, que vaya muy bien. A vosotros. Suerte.